Hello, hello. Somebody there. Un limón, ¿qué? Ya no podía ser esta babosada otra vez. Uy, ya casi le quería tirar así el teléfono. Yo, mire, niña. Ey, niña, usted. Pero, ay, muchas gracias a todos los que me están dando like, que apenas van entrando y me van regalando like. Thank you very much. Hasta el estómago aquí me hizo así, mire, puf, 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 mire. Porque ya me estaba encachimbando, de puro gusto. De puro gusto me estaba encachimbando ya. Espere que estoy, ya la del pollo, bicha. Miren, cipotas. Le voy a, ya, ahorita lo voy a, lo, mira el fast to fast, pues es el pollito guisado, hija linda. Porque fíjese que ahorita fui a, por allá va a bocear. Va a bocear, fui niña, usted. Mire, güey, aquí tengo un limón. Vamos a echarle limón. Mira. Ay, así lo voy a zampar a la cacerola, niña. Mire, vamos a hacer un pollo guisado, niña. Pero al fast to fast, ¿no? Usted podrá decir, chulita, no se hace así. Mire, ese pollo guisado tiene mil maneras de hacerlo. No solo de un modo, hija linda. No. De diferente forma de hacerlo. Cada quien guisamos diferente, va usted. Pero el amor y el sazón, mamayita, viene de la mano de Dios. Sí, de la mano de Dios. De la mano poderosa. De la mano poderosa. Mire. Así que miren, mis chicas guapas. Vamos a... Meneya, meneya, corazón. Ya vamos a ir platicando, hija linda. Mire, para mí un pollo guisado si no lleva pata ni molleja, hija linda. Yo lo siento bien, bien insípido, niña. Ay, no, niña, usted. Mire que para mí no es vergüenza esto, niña. No, 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 no. Ya le eché limón y no lo voy a lavar así. Ya yo tenía lavado el pollo, niña, usted. Bien lavadito lo tenía yo ya. Mire, vamos a echarle la perrísima. Porque este es al estilo fast to fast, niña. Aquí no vamos a andar con tanta paja ahorita. Mira. Salsa perry. Ahorita, mire. Sí que estoy pensando aquí irme para afuera, niña. Mire. Para que no me dé moquera. Como estaba usando, me da moquera. Ahora estaba para jatear en la tapadera, niña. Pregúnteme dónde lo aprendí. Pregúnteme. ¿Dónde lo aprendí ese truco, chulita? Mira. Aquí está la pimienta molida y es fresca, mire. Ahí está. Ah, pregúnteme a dónde lo aprendí, chulita. Dígame, dígame, ¿dónde? Mire. No es por gusto, la trae. Ajá. Pregúnteme dónde la aprendí, niña. Pregúnteme. ¿Y dónde aprendió ese truco, chulita? Dígame. Dígame. ¿Eh? Mire, este es paprika. Este es un consomé que traje de allá de My Country. Usted puede ahorita lo vamos a sazonar y después aventar los rongotón allá usted. Vamos a poner salita. Así como al estilo guisadito, al fast to fast. Mira. Al fast to fast. Vamos a echarle un azafrán, mire. Pregúnteme, ¿dónde consiguió ese truco, chulita? Dígale, para la pimienta. Pues fíjese, niña, usted que lo vi en TikTok. En el TikTok. No, en el TikTok que no miramos, va usted. Todo, un poquito. Fíjese, estoy pensando si irme a cocinar allá afuera, niña. Para chuparme bien a gusto estas patas. ¿Mm? Me dan ganas, niña, usted. ¿Ah? ¿Qué dice usted? ¿Será que nos vamos? ¿Será que nos vamos para afuera, hija? Porque, mire, hoy sí me duelen las patas que ya era por algo, niña. Hoy me fui a caminar. Ay, sí, por eso acabo de venir. Mostaza, mire. Porque si me duele, por lo menos he ido a caminar. Pero fui temprano, bicho, porque en la mañana, en la noche, por eso me duele. Uh-huh. Ya, como ya le eché limón, ya no voy a echar vinagre, bicho. Mire. Que vaya bien sazonadito el animalito. Bueno, como ajo así lo quiero picado, mire usted. Hoy no quiero licuado todo, sino que así. A guisar el mentado pollo, voy, pues. Mira. Pero como maña vieja, ya estoy acostumbrada a este condenado. Viera qué gran maña que me ha dado usted de este ajo, de esta sal de ajo, mire.
Mire, bien cara hasta ahora usted. Hoy todo está caro. Así que yo lo empecé comprando este gran botón a $4.99. Y ahora está $10. Pero mira cómo me gusta, es que es el vivo ajo. Y aquí tengo otro gran montón de ajo. Hoy si quiero pollo bien ajiado, hija linda. ¡Bien ajiado! Mira. Quizás nos vamos a ir para afuera, hija linda. Ay, que huela todo. Mejor allá me voy, va, niña. Nos vamos para afuera, niña, usted. ¿Ah? A cocinar ese poquito y después, ¿a cómo está la temperatura? A 86 está, mira, pues sí está bueno. Ni muy, muy, ni tan, tan va. Y como este volado guisado, mire. Uy, uy, uy. Todo lo voy a emparejar a la mentada cacerola, mira. Vaya, niña, usted, mira. Porque va a ser un gran olorazo, hija linda. Mira. Quiero que aquí tengo esta salsita, este sofrito. Ay, tengo salsa de tomate que hice ayer, niña, pero aquí se lo voy a zampar. Ay, sí, aquí se lo voy a zampar. Voy a zampar otra salsa de tomate porque esta es muy poquita. ¿Qué es esto, niña? Sazonador completo. Zampémosle también, hija, para que se termine este bote. Ahí está. ¡Vámonos, chile verde! Ay, bicha. Miren qué pollo más piquizadito. Échele de todo, el amorazo, el sazonazo, el ritmo. Arroz no voy a hacer, bicha, porque ya tengo un poquito. Lo que voy a hacer es calentarlo aquí. Va, niña. Miren, ¿será que nos vamos para afuera, bicha? ¿O cocinamos aquí adentro? ¡Adentro con usted, peque! ¿Será que cocinamos allá afuera o adentro? Miren, yo ya tengo. Porque allá afuera, hija linda, ya no tengo que mover la peseta. Vámonos para afuera, pues, bicha. Vaya, pues entonces la voy a dejar allá afuera un ratito a ustedes. Vámonos. Ya no llevo estos chunches, pa, niña, porque ya les ampé. Mire, ya le eché todo esto volado. Qué mejor lo que lo voy a llevar el ajo y la cebolla y el chile verde, pa, niña. Vámonos, pues, hija linda. Vámonos, mis amores. Pero después voy a llevar el pollo de último, va. Vámonos para afuera, pues. Ahí se queda. Ay, pues la chavichi que no va a abrir la puerta, pues. Espérenme, niña, usted. Ay, gracias. Gracias porque me regaló la hija. Aquí la vamos a poner afuera, bicho. Como afuera quieran venir a cocinar. Mira. Pongámosle fuego ya a esa bola. Mira, que el día hice unas tortillas fritas aquí. Y la voy a poner. Y que acabo de entrar el pescadero, usted, que tenía aquí yo, un pescadero, porque fíjese que aquel día lavé un montón, unos cuantos pares de gallinas que me tengo hoy. Voy a echar un poquito de aceite. Hipota, mira, trae el pollo. Es que fíjate, aquí no tengo una buena, un color o algo, niña. Mire que todo eche lejos, ese bebé. A ver, ¿por qué? Viera que este color no me ayuda a mí. Ustedes que quieren venir a... Mire qué feo, bebé. Vaya, bicha, despacito, le voy a ir dando despacito, despacito. Ay, despacito, lo voy a ir dando para que no se mire todo eche lejos. Todo cherche, miraba. Mire, ya lo puse para allá, para que ya se mira cherche. Mire, feo me mira. Ay, Cristo. Ay, se me va a quemar el volado. Volada. Ah, si ya se compuso, bendito sea el Señor. Y usted que no me dice nada. Ay, estaba abusada. Mira, trae el volado para mi hielo. Es abusada, está caliente. Sí, ya se calentó, va, niña. Ya. Ah, esto no amaga, niña. Esto no amaga. Ya vengo, niña, usted.
olvido un tanto. Se me olvidó el ajo le tenía que jantar pues primero. Mira, es un codorniz, pues, no es pollo. Ay. Ya voy a tener todo mantecado. Miren, que es calzón, quítese para que me lo preste y secarme las manos, miren. Mira, trae un calzón. Ajá. Mire la salsa, aparte es niña usted. Ay, la salsa. Mira, cerré la puerta. Ay, no me quedo. Ay, no es el pollo dorado, no te puedo quemar. No, bicha, si aquí niña estaba usando, ¿se juega? No se juega, mire, al chilazo. Ya no quepo en esta mesa, ¿eh? Mal caigo. Uh-huh. Uy, en los ajos, bicha, los ajos. Es que como nada preparo yo mañana vieja. Hoy sí, bicha. Mire, cuchillo necesito, niña. En los ajos, es que había un pechal de ajos que huele a ajo. Ay, bicha. Hoy no he sacado una llave o algo. Aquí estoy aplastando los ajos, bicha. Un pollito guisado usted al fasto fan, mamayita. Ay, muchas gracias, hija, lo que me está mandando like. Gracias por el gran apoyo. Porque ese es un gran apoyo, bicha. Gracias, bicha. Gracias. Mira, ahí van unos cuatro ajitos. Mira. Póngale rico, mi gente. ¡Zámpele! Aquí es lo que me gusta. Mire, zampale duro a la cacerola. Ahí va la cebolla, bicha. Ay, mira qué rico huele, niña. Arroz, no voy a hacer una ensalada. Chulita, tiene bien puesto para decir todo. ¿El qué, hija linda? ¿Qué dije, amor? Ni me di cuenta, amor. Espérate, hija linda. Hay algo de chocolate. Mira, aquí va la mitad de una cebolla. Le voy a echar la pata y la molleja. Hoy está haciendo viento, estaba ahogada, ¿qué quedamos? Pues que dijo que no iba a hacer mucho viento. Que le frían las patas y la molleja. Sámpele, me cate. Vaya, voy a picar el chile, bicha, y lo vamos a echar. La salsita natura. Ahí traigo más salsa de tomate que ayer hice. Y las verduras y lo tapo y esta babosada ya estuvo, hija linda. Ajá. Sí, son codornices. Ajá. Son codornices. A Rafa viera que le encantan a codorniz, niña. Sí, pero yo la mitad de los animalitos y me salieron bien chequetellas. Bien chequetellas me salieron. Así que la mitad, niña. Ay, sí, si la voladita era chiquitilla, era, mire. Pero lo voy a sazonar bien, bien sazonadito.
Es que fui a babosear. Ay, sí, fui a babosear. Tenía ganas. Ay, que si vieras que me duele las canillas de puro gusto. Ya me estoy decepcionando. Un chile entero lo voy a echar. Buenos días, le de Dios, chulita. Buenos días, le de Dios, mamayeta. Hoy tan cara la codorniz, $11 valen, vamos, las dos animalitas chiquititas. Ahí está el chile verde. Vámonos, chile verde. Ya voy a aventar todos los volados en la grama. Para el rato me va a regañar. Y lo único que me ahorré aquí, niña, usted, es el gran olor de la comida. Mira qué chivo que es. Mira. Es el gran olor de la comida. Ya le eché cebolla, tomate, chile verde. Hoy voy por este voladito. ¿Cómo se llama este? Sofrito se llama. Mire, niña, usted. Este sofritillo. Este es al estilo fast to fast, hija linda. Mire que hablamos más de lo que cocinamos, mi amor. Arroz no le voy a hacer ahora porque ya tengo helado en la refri. A calentarlo voy en la otra cocina. Bendito sea el Señor que no está muy caliente, bicho. Y mire, uno lava bien la cosita, mire usted. La bolsita, mire. Mire. Le hace así, mire, niña usted. A la vez haga ejercicio, ¿no? Mire, niña usted. Ay, qué rico huele esta cosa. Mire. Que hierva y después le echamos las verduritas, mire, porque no se nos van a ablandar bien. Mire, ese es al chile, al chilazo, mire. Ese es al chilazo. Mire que ayer yo hice salsa, pero no se la voy a echar toda, niña. Salsa hice yo de tomate. Ay, que me quede un cachito para las pupusas del viernes, niña. Ajá. Mire, lávese las manos ahí, porque si no se lava las manos, no le lleva sabor la comida. No le lleva sabor la comida. Es mejor que laven las manos y no que se toquen el picuriche. Vamos, voy a ver que en los restaurantes ahí calladas se quedan las maitras y bien galán ciertan la comida. Mira que Rafael me ha hecho bien asquerosita mi niña. Usted. Allí ni pepa dicen, mire, y van a pagar el gran pistal. Y a mí como me chingan a mí. Mira, calladitas se quedan. Y ni se lavan las manos, me han contado a mí. Ay, no. Más asco me dio cuando me contaron eso a mí. No se lavan. Mira, cochinos son los hombres, mira. Dice que para que le tenga más sabor la comida, dicen, niña. Se tocan el picuriche. Ay, no, Dios, cochinos, para que me, diablos me contaron, digo yo. Se rascan la nariz y ahí vienen el juite también, niña. Miren, niña, usted. Sí, niña. Ay, no. Y dicen ser delicadas. ¿Y las más delicadas o las más cochinas? ¿No? Las más delicadas es la que más judas se las lleva. Ajá. Ahí está. Miren, niña, usted. Andamos cocinando, dice mi niña bonita. Sí, mi amor. Mira, ya tengo una papita. Este pollito guisadito rapidito, mira. Mira, este es al chilazo. Aquí que hierva, mi amor. Y le hay que echarle unas patillas y unas mollejitas, mira. Uy, tres gentes. Y aquí, mire cómo hago yo. Mira, rico. Rico, rico. Voy a echar un poquito de consomé que me hacía falta. Nosotros sí, un polvo, no vamos nada de eso. Ay, sí. A nosotros nos encanta el polvo. Este como ya no tengo consomé de pollo del otro, bicho. A ver si mira, trae otra. 5 cajas me traje la vez pasada de que ya me la zumbé. Hoy voy a traer solo de pollo, no voy a traer ni de res ni de los otros. Solo de pollo voy a traer. Porque de todas maneras, si es un chipuste de carne de res, niña, usted lo mismo consomé le zampamos. Sí, viera que nosotros algo. Voy a traer unas aceitunas que a mí me gustan, las babosadas, niña. En el pollo guisado me fascina. ¿Será que lo tapo, bicha, o me le espantan las moscas así, niña? Espántenme las moscas, hija linda. Porque así lo tapo de un solo, mi. Ya me está hirviendo este chunche, niña. Para echarle los demás chunches. Mira,
Cada vez que cierro la puerta, pienso, hoy la tengo que retroceder para allá, bicha. Y mire, ya está hirviendo. Mire, no tengo apio, niña, usted. Mal, caray. Espérense que voy a botar esta, Mire usted, estas son un poquito de a mí me gustan estas babosadas, niña. Los piticuas, ay, ¿cómo se llaman estas? Pues las alcaparras, niña. Piticuá, me acuerdo yo de mi mamá. Piticuá. Uy, Cristo del cielo, santa la... Mi santa María Cachuchi, iba a decir yo. Miren. Gracias, gracias, hija. Aquí está. Hoy sí, bicha. Mira, estas voladas me gustan. Mira las aceitunas en el pollo guisado. Todo el tiempo las campo yo. Me gustan. Ah, no, esta no. Mira, ahí dejo para la otra. Para la otra vez, no para la otra clienta. Vaya, vamos a picar el cilantro, bicha. Y ese pedacito de... Bendito sea el Señor que el cilantro ya lo tenía lavado. Ahí lo tengo en una manta. Mire, usted sabe lo que traía para afuera. He comprado unos dos manojos de ¿cómo se llama? De berro. Y eso traía para afuera. Cristo del cielo, yo ando más perdida. Y ya mira, se amparo una vitamina. Compré otra, bicha. Ay, no, qué bien. Hoy compré para que no se me olviden las cosas. Para que me han dicho a mí que son buenas, dicen. Me han contado a mí, niña. Me acaban de echarle la mitad de la cerveza, niña. Mitad para adentro, mitad para acá y mitad para mi panza, Vani. Ya la mitad ya es algo, digo yo. Pero sin huevo. Va, niña, usted. Será. José Flores, chulita, póngale ritmo. Un poquito de ruda también. Ruda, te voy a samuerear a vos. ¿No? A vos te voy a echar un poquito de ruda. Ay, bicho loco. Bicho loco. Vaya, mira. Ahí está. Va a querer la mitad del pollo, hija. Ya voy a enseñarle la del cerebro, ¿no? Y ya me la voy a tomar, hija linda. Ya las otras me las tragué en la mañana cuando desayuné. Vaya, mire este. ¿Será que le echamos un poquito? Mire, espesito. Mire, ay, chilazo, mira. Le falta sal, bicha. Le falta sal. Más que le jampe el limón. Está ahí. Por no echarle vinagre. Es que mi mamá me enseñó a echarle un poquito de vinagre. Pero con vinagre, la mejor. O está ácido. Mejor acidito, más tortilla. Ay, cállese, niña, usted compró un paquetillo de... Ya la voy a extender. Mis amigas me dijeron, mis amigas que son de México, me dijeron que las tortillas les haga una por una, así, mire. Ahí las ha de pegar. Para que cuando vaya a hacer los taquitos, porque yo quiero tacos dorados, pues si me queda pollo, de eso voy a hacer. Tacos dorados. Mire, niña, usted, si aquí afuera cocinar al chile, hija linda, aquí no anda con paja uno, mire. Voy a esperar que se ablande un tantito, hija linda. Bendito sea el Señor, mire, que yo ya tenía las mentadas. Lamentada, aquí tengo papas y un poquito de zanahoria, mi. Solo eso, lo echarle al lo tengo. Ajá. Pues sí, mis amores, ¿a dónde están? Ah, mire, aquí lo ando como con el calzón quitado yo, niña. Pero vamos a ver si se compone aquí el color. ¿Será que voy a preparar la ensalada? ¿De qué hago una ensalada? Repollo, quizás, va, niña. ¿Será que hago una ensalada de repollo con pepino, rábano y así le echo mayonesa? Pero no lo voy a pasar por agua hervida el repollo. Ay, aquel día nos hartamos, mire, niña, usted la gran perolada que había hecho de repollo es con mayonesa. Vamos, bueno, para el diente. Chulita no usa... No, es cualquier cuchara, hija linda, esas pausadas no se rayan. No, esas pausadas no se rayan. Yo de estas, o de palo, cualquier babosada le santo ahí. Ran, mire, la onda es meniar. No le digo, niña, que aquí de voladas, mire, de voladas están las cosas. Pues sí, niña, usted, haga una ensalada de lechuga,
Pero yo con mayonesa no quiero. Saludos desde El Salvador, chulita. Tome de esa medicina, es buenísima. Se llama Centrum, trae vitaminas y minerales. Ah, cabal, vos. Cabal. Ahora, dice que esa trae hierro, vitamina B12, vitamina B6. Ay, no, dije que ya no iba a comprar, hija, pero ya descansé por lo menos un mes. ¡Ay, la cerveza! Le echamos cerveza, hija. Sí, yo antes hasta guaro le zampaba, niño. No me lo zampaba para dentro de mi cuerpo, se lo zampaba a la cocina, mire, para irlo matizando. Pero solo cuando hago pollo guisado. Solo cuando hago pollo guisado. Mira, tiene poquito de cerveza. Y como ya lleva limón, mire, va a quedar pero como anillo en trompecucha. Ay, bicha, está haciendo viento y no le enchuté el volado aquí, va. Se oye el viento, va. Mira, trae la cerveza. Ahí mis pailas. Ajá. Quiero ver si hay, bicha. ¿Cómo se llama esos animales churumburos? Aquí tengo el pescado, chira. Miren, estoy viendo. Y con poquito juego, bicho. Con poquitito juego, miren. ¡Ay, cómo es! ¡Pa'l centro! ¡Pa' afuera! ¡Pa' afuera! ¡Pa'l centro y pa' adentro! Ahí está, le jampamos la mitad de la cerveza, dice. Nombre de Dios Todopoderoso, dice. Ahora vamos a echar un poquito de... Bien que pueden echarle sal, niña. Primero la cerveza y después la papa. ¡Ay, Cristo del cielo! ¡Cómo borracho! ¡Toma, mierda, por la marca! Digo yo. ¡Amarga el condenado! Porque mucha cerveza, bicho, y le va a desperdiciar. Se va a desperdiciar. Dijo, me voy a poner detrás de la puerta, dijo mi mamá. Y me ponía. Ay, boluya, que te pelque. Yo quisiera hacer bola, que no hay tiro nada, bicha. Se me vino el aire, dijo mi mamá, está bueno. No, a mí no me gustan, bicha. Y me las han recomendado. Como agua en mayo, pero... Ay. Pero pues aquí está el culito, mire, por aquí. Ahorita me faltan otros 3 tragos más. Se llama pollo bien a pija, dice, no pollo guisado. ¿Qué? ¡A pichinga, adulto! Ajá. ¡A pichinga! ¡Es pollo a pichinga! Voy entrando ya los chunchos. ¿Por qué no la eché toda? No, porque es poquito pollo, hija. Si solo es, son 2 codornizas. Ajá. Es para que allá a lo lejos se siente el sabor. No muy de cerca. Ahorita lo que necesito ya es erutarlo. Uno por poquito dicen que va haciendo bolo, uno va. No, pero uno estamos limpiando las vasijas. No restregándolas ni puliéndolas. La mitad, ¿qué me va a hacer? Y mire cómo los hombres se zampan cerveza hasta 20, 30 y no les pasa nada, hijos de la guayaba, ¿va? Y hay unos que ni panza tienen, niña. Ni panza tienen, mal callen. ¿Y cómo aguantan tanta amarguencia, digo yo? Tan amarga tienen la vida, digo yo. Ay, no. Quizás se la voy a meter allí, ya no me cago. Más que me duele aquí.
Sí. Hoy está haciendo viento, bicha, por eso no me voy para adentro, güey, porque hasta que esté abusado me voy a ir. Huele a curtido, hija. Ay, yo le voy a echar atrás la defensa entera, niña. Ay, no. Parto más helado, va, niña. Parto más helado, va. Miren, cocinen afuera, bicha, afuera, rapidito, ¿no? Herven las cosas y todo ese gran olorazo que iba a ir adentro de la casa. Yo lo voy a sacar con un plástico para que no me entre tanto viento. Ahorita se la he hecho toda la cerveza. Uy, sí, bicha. ¿Cómo jalo la María José? Yo le he parido y el Rafa, que es mi marido, que ya me puede todo adentro con usted. Ay, más el pecado va, niño. Más el pecado. Te pelque las animales. Y yo miro que esos hombres, ustedes están asando carne y están zampes y zampes y zampes y se pesan. Y el Señor los reprenda, va usted. Ni mala está la marca. Ay, niña, usted. Si el viento lo va a tapar los oídos. Ajá. Todavía le falta la verdura, bicho. ¡Qué chucha, hija, las 3,000 semitas, niña! ¡Me jodió las plantas! ¡Mire! ¡Uy! Miren la planta que voy apenas trasplantando, niña. Y me la chingó. Estoy erutando, bicha. Miren la Jani, me jodió la plantita, niña. Mire qué rico está quedando ya. Ahorita ya, solo, ya le voy a echar la papita, hija linda. Si este volado es el chile. Uh-huh. Y miren el jueguito en que la tengo. Pero mire la Jani, usted. ¡Uy! Ya me la voy a llevar para adentro. Uh-huh. Mire mis plantitas, niña. ¡Uy! Está ni mala. Mire. Dije 3,000 semitas, mire. ¡Uy! ¿Cómo se van a pegar las plantas así, digo yo? Mire. ¿Cómo? Mire. Mal caes. Mire. Caes mal. Y apenas antier las trasplanté. Yo no sé por qué este Anturio no me florean. Ya la pasé en otra. Mamita, tenés que florear, hija linda. Si no, yo no te voy a llevar para adentro. Échame que sea una florcita, mira, hija linda. Agrado quiere agrado, mamayita. Ya te cambié 3 veces, te he cambiado de maceta. Así que, por favor, échame que sea unas 2 florecitas que sean rojitas y bonitas como tal cuando te compré. Unas 2, échame que sea y te llevo para adentro. Si no, aquí te vas a quedar para el frío. Sí. Usted está preciosa. Solo esta hoja la voy a quitar para que salga la otra porque tu papá te jodió aquí. ¿Va que tu papá fue? Mire, niña. Si ya la regañé, ya la regañé. Uno regaña las plantas para que le floreen. Ya la volví a meter. Esta es la que ando regañando, mi. Esta. No me quiere florear y ya le cambié 3 macetas ya. 3 le cambié ya. ¡Ya quedas advertida vos! ¡Advertida quedas! Usted no me florea, yo no me la llevo ya para adentro. Pero si usted me florea, le quedan 2 meses, hija linda. 2 meses. A los 2 meses, porque mira, ahorita vamos a entrar en septiembre, todavía es tiempo que a ti te guste. Sí. Pero si no, ya valiste, hija linda.
Ya valiste. Te voy a, voy a comprar otro, ya vas a ver. Marca llega. Ya la regañé, ya me quité toda la pena. Dice Estelita. Dice Estelita, bendiciones, ¿no? Encontró. ¿El qué, hija linda? Espérate, vos solo le voy a echar. Chulita, yo tengo ese tipo de planta y lo que hice, la aboné. Mire, hija linda, ya la aboné, amor. La aboné, le compré un líquido y compré abono en polvito, con una azucarita. Ahí estaba dando hartar azúcar y no quiso, no quiso. Ah, a ver qué me la hizo Rafa, pero aquí la tenía, el abono. Mire, pero de estarla trasplantando otra planta, allá tengo otra. Mire. Parece que voy a echarla. Aquí tengo más papas. Y que le voy a contar un volado. Hoy fui al parque y fui a abrazar un palo. Bien contento el palo, fíjese. Yo lo abracé y le dije, yo te pido permiso para abrazarte. Lo hago con el permiso y con el amor y el respeto que te mereces, le dije yo al palo. Y lo abracé, fíjese. Y se me quitó el gran dolor de espalda que llevaba. Y me puse así, y le di un abrazo. Thank you, le dije. Thank you porque filtras mi aire, le dije yo. Mira, me quitó. Ay, qué rico sabe, hija. Voy a echarle la verdura, ya se le mira pelada. Mira, dejar estos chunches para allá, bicha. Y no, me va a hacer un gran montón de volados que después no voy a poder llevar. Le dije thank you. Cuando ya terminé le dije thank you. Dice, chulita, tierra una varilla en la tierra y amarrarla. Cállate, que allá dejé un palo que yo lo traía para poner la planta que tengo en la mesa porque necesito un palo. Ay, pero yo sentí miedo, porque me vayan a regañar por un triste palo, pero un día de estos voy ya oscurito, ya lo dejé en medio camino para un palo del carro, voy a bajar el asiento. Necesito un tronco así, mira, como un palo. Porque ya fui a buscar a la tienda vos y ya no hay, como ya supuestamente ya va a venir el otoño y ya todo lo de verano ya está saliendo. Aquí así son. Mira, vos no me estás preguntando, pero ahorita en la tienda solo babosadas de ese de tu cumpleaños, ¿eh? Solo dejas babosadas ahí. Ay, vieras que mal callen vos. Mal callen. Chulita, es bueno abrazar los árboles y le quitan los dolores. Sí, fíjate vos. Ay, vieras, fíjate. Como vos. Mira, si a veces. Yo a veces me duermo bien y ya me levanto diferente. Bien raro, niña. Aquí debería de estar, mira, Jani. Relajando. Hoy no está tan caliente. Le voy a echar la verdura, hija. Saludos desde Ecuador, mami. Saludos. Haciendo pollo guisado, hija linda. Mira, ya tengo la papita y la zanahoria, mire, mi amor. Mira. Pep, pues ha enchucado otra babosada, ¿no? Ay. Mire, pues no le digo, porque solo ensuciando trasteros. Me hace a mí. Y después yo voy la que está ahí. Ay, qué rico, voy a chupar patas con gana, hija. Es bueno abrazar los palos. Mira, papas y zanahoria, le eché nada más, hija linda. Yo sí. Y mire, me caminé como hoy sí, yo hoy iba decidida. Y mañana, si Dios permite, y me despierto y quiera a las 7, me levanto y me voy al parque. Oh, sí, me zumbé mi taza de café primero. Gracias, José Nolasco. Buenas tardes, niña chulita. Buenas tardes, corazoncito lindo. Yo por un quiero ir para Salvador, bicha, porque ya le dicen niña uno. Aunque tenga el hoyo bien grande, pero le dicen niña uno. Por eso me quiero ir para Salvador. Allá me van a decir niña chulita. Tan bonito, niña. Niña, vámonos. ¡Ay, te quedas, volado! En lo que voy a pelar el pepino. Ay, me está cortando, como entre unos 10 minutos más. Este volado ya está, solo quería hacer una ensaladita, bicha. Porque. Ahí lo dejo en el mismo juego, lo dejo así como despacito. Solo hay que estar pendientitos, mira. Vámonos, hijas lindas. Vámonos.
tapar, pero me decía, ya tengo la otra tapadera. Que quede esto así, mira. Mi calzón que quede aquí. Hola, este vaso, este cuchillo, y vemos. Ay, sí, usted. ¡Por usted me trajo para afuera, niña! Ajá. Usted me trajo para acá, para afuera. Ahora quiero hacer una ensalada. Ay, sí, mire qué rápido se pone chapudo uno. Saludes y bendiciones a todos de su chat, dice. Qué rica comí. Ya, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Puchica, bicha. No me está preguntando que compré este manojito de tortilla ya hecha, de las delgaditas para el flauta. 6 bolas, mamayita. ¡Ah! Cristo del cielo. Aquí todo está caro, hija. $6. Cuando ya casi le decía a la muchacha, no la voy a llevar. Cuando me recuerdo que siempre tengo que comer. Va, niña, usted. Ay, sí. Todo caro, todo caro. Todo, todo, todo. Mi modo, chulita. ¿Quién nos queda de otra? Abrazar cabal, hija, abrazar palos. Porque los hombres no quieren quien no los abrace. Porque si usted abraza al hombre, ¿qué cree? ¿Qué cree? Ay, mal cállenla. Hay que abrazar palos para uno, va, niña. A eso, ¿no? A lo que quedamos, andar abrazando palos. ¿Será que paso el repollo, bicha, por agua hervida? ¿O será que la hago de... Es que cuando le... cuando la hago de... Mire, se me cayó un tornillo. Me cayó un tornillo de... Ay, no, pero ando hablando de habilidades, va, bicha. ¡Me están cayendo los tornillos! Ay, no. Mire, me cayó un tornillo, pero no sé de dónde. Ah, de aquí este. No le digo, niña. Es que esta está gozada, está, mírame, ¿no? Ay, se lo voy a dejar a Rafa que me lo apriete. Pues sí, bicha, es que ustedes no me ayudan, hombre, no me dicen, sí, chulita, hágala así, hágala así. No, hombre, bicha. Pues sí, pata. Ay, se me estraban los tornillos, mira, Zulmita. Pues sí, aquí tengo el gran manojo de tortilla. Si va a querer, ay, el arroz lo voy a traer, lo voy a poner ya aquí, mire, ve. Para que ya se me vaya a... Caballo. Ay, en el hoyo chiquito lo quería poner, pero me va a tocar mal ponerlo en el hoyo grande. Y te seguiré esperando hasta que seas mía. Pues sí, bicha, de que hiciera la ensalada, pero tengo ganas como de mayonesa. En piedrita o grama vaya a la cancha, ¿eh? Sí, sí voy, sí, sí voy. No, no he ido todos estos días, bicho. Al parque no he ido. Ay, porque no, no, gran miedo, porque me van a caer las patas, pues, niña. Ah. Mira, ahí tengo el arroz, miren, bichas, no anden desperdiciando. Yo desde el sábado tengo este arroz, miren. Pero ahí está el contagioso, miren. Ahí está, miren. En la refri no se le arruina, si lo deja afuera, sí. Yo desde el mismo día en la tarde donde vi que nadie lo comió, lo zampié dentro de la refri. Sí. Dios guarde, bichas, no está el tiempo para andar botando cosas. Miren cómo está. Ahora estamos ganando solo para comer, solo para comer, solo para comer. Y el pichel, bichas, con el agua. Ay, lo dejé allá afuera. Pero es niño usted. Porque hay que echarle un poquito de agua. Mire, tengo el pollito guisado y esto. Uh-huh. Y yo buscando quien me abrace. Por eso hay que ir a abrazar palos, hija linda. Tanto que hay, ve. Árboles. Uh-huh. Y ve, está dos pedazos de... Tanto árbol que hay con ganas que los abrace la gente y lo que menos quieren abrazar. Ay, me va a doler el cachete, dicen. Ay, me va a agarrar pirruña. Más pirruña le agarra porque abraza otras cosas. ¿Verdad, niña, usted? Saludos desde Coatepeque, El Salvador. Saludos desde Coatepeque. Ahí estaba viendo yo unos terrenos en venta en el lago de Coatepeque. Cerca del lago, ¿no? Ah, creo que... Yo creo que está bien con esa agüita.
Mira, le echa poquito de agua. Dice, ensalada de coliflor, dice. Ay, hijo lindo, en que es un al fast to fast, amor. Es vida perdurable. Dice, buscando en vivos y está, encontré, dice. Chulada, babo. Chulada, babo, mamayita. Pero aquí estamos, hija linda, desde Guatemala. Ajá. Dice, desde Guatemala, saludos, hija. Acá nos vemos con mi abuela, la niña Edith. Niña Edith, póngale ritmo, mamayita. Haciendo pollo guisado allá afuera, niña Edith. Allá lo tengo en el juego. Ajá. Porque mire cómo estas casas, niña Edith. Mire, son bien encerradas. Aquí ni los pedos le salen a uno aquí, mire. Por eso yo abro las puertas y las ventanas. Ahí viene el hombre mío, el marido mío, niño. Ay, me regaña, pero a mí me vale riata. Porque salgan los pedos, los tufos, niña. Uh-huh. Se encierran. Pero a mí me gusta abrir puertas. El Rafa, ¿no? El Rafa es un gran miedoso. Mm. Yo no, yo... Mire, ya viene el tiempecito, como hay como por el otro mes. Como ya está un poco más fresco, yo abro ventanas, puertas y todo, babosada, niña. Porque ya va a venir el invierno, ya como en, a mediados de octubre, estamos en otoño, niña, usted. Ya está más fresco, ya no puede uno abrir. Pero aún así, yo esta ventana siempre la mantengo así, mira. Abierta, niña, usted, la ventana. Ahorita abrirla voy, mire, niña, usted. Sí. Dice, lo malo hace que todo preparación con... Ah, pues sí, niña, usted sí, esta babosada aquí, yo no es que yo sepa, niña, aquí yo hambrienta es que soy, niña, usted, y habladora. ¿Quieres estar otra maestra? Ajá, yo lo mismo, yo no es que les estoy enseñando, aquí yo lo hago para practicar este volado, yo, ¿verdad, niña, usted? Dice, yo soy igual, a mí me gusta abrir la ventana, cabalbos, yo también, la ventana, la puerta, la ventana de mi cuarto, sí, para que salgan los perros, los, todos los malos olores, más que uno tiene perros. Sí, no se verá, mire, cuando nosotros salimos, él está en su cunado en el cuarto, él no se queda en la sala ni a la cocina viene. Sí, niña, mire, le saludo de hasta Alemania, aquí son las 10:30 de la noche, las 10:30 de la noche son en Alemania. Ay, niña, usted pelando los ramos, pepinos tuviera. Uh-huh. Mire, voy a ir a pagar el juego, ya vengo, niña. Ay, Cristo del cielo, mire. Pues sí, niña, usted estábamos platicando, niña. Yo sí, yo lo mismo hago todo, bicha, porque como yo ya le digo, yo no soy chef, yo no soy cocinera y a mí no me gusta. Yo, lo que yo hago es lo que yo como, hija linda. Ajá. Dice, hola, apenas llegué, casi me pierdo el en vivo. Estaba friendo pescado y haciendo tortilla. Ay, qué rico, hija linda. Vaya, bendito sea el Señor, babo. Uh-huh. Es mejor una amistad perdida que una tripa retorcida. Cabalbo, por eso, mira, boom, boom. Ajá. Cabalbo. ¿Vas a venir a jugar? Salga afuera, ahorita está bueno. Ya le estaba ofreciendo, de ofrecer comida y no quiere. Ajá. Pues sí, niña, ¿en qué nos quedamos, hija? Ay, ¿qué hice? El volado, niña. ¿En qué voy a dejar ensalada? Dice, muy lindo Alemania. Estuve hace años ahí. Es bonito Alemania, niña, usted. Yo por eso yo miro El Salvador, mire, bueno, allá me chispotea la nariz y me voy para todos lados. Pero sin ningún compromiso, la niña. Mire, pues, ni hay yo por dónde empezar. Ay, no, otro cuchillo, ¿eh? Ah, no.
todas maneras parejo los tengo para usarlo, ¿va? De dejar bonito Alemania, va, niña, usted. Ay, pero usted uno aquí a Nantillo la va pasando. Uh-huh. ¡Hola, chulita! ¡Hola, mamayita! Todos los países, va, cada país debe tener sus cosas, va, usted. Ay, sí, porque yo miro, viera que El Salvador, niña, usted, yo lo miro chulada de país, hija linda. Ay, yo viera. Lo que yo daría, lo que nunca di, por estar allá en aquel calor. Me entregaré pacientemente a escondida. Trin, trin, trin. Ay, el calzón, bicho. La aralla, así usted, qué chulo está El Salvador, niña. Precioso, precioso. Yo creo que me voy a ir a rentar una mi casita, niña. Por los primeros meses la voy a aguantar y después como de anchas le ay, voy a vender fotos, va, niña, usted. Güecho, bichas, estando allá, me tienen que seguir apoyando, jipota. Ajá. Porque tengo que pagar el lugar donde voy a ir a vivir. Imagínense, tengo que comprar una carretilla ya para yo andar para arriba y para abajo. Mientras va, niña, usted. Dice, debe como mi país, Guatemala. Dice, sí, verdad, hija linda. Bendito sea el Señor. Chulada, debe. Es que uno viene bien bonito, verdad, usted. Los lugares donde uno ve. Ay, sí, niña. Así que al ratito, cuando Dios... Dice, chulita, mis suegros van a ir a conocer El Salvador. Ellos son de México y mi esposo es de México y de El Salvador. ¿Y usted dónde es, mamayita? Ajá. ¿Vos, Zulmita, dónde es vos? Ajá. ¿Tú, vos de México? A los que son de México le gusta El Salvador, hija linda. Ajá. Allá le gusta El Salvador. Dice que se sienten mejor, dicen. Me han contado unos que están allá. Mía, le va a gustar, fíjate. Le va a gustar. Dice, vine y no va a querer irse. Ay, sí, vos. Yo quiero irme de regreso para allá, tal vez. Allá se me quitan todas las dos lamas. Eso le puedo asegurar, hija linda. Dice, chulita, un abrazo desde Guatemala. Sí, bicha, sí, a veces nosotros salimos correteados de allá, va por el hambre, ¿verdad, usted? Porque a mí el hambre me sacó, hija linda, y porque tenía mis bichitos. ¿Cómo les daba de hartar yo? Mire, si el pobrecito de Emerson, yo, usted no me está preguntando, yo le estoy contando. Yo a purito atol de maíz tostado lo crié al bicho, niña. Puro atolito de maicillo. Allá a las 500 me conseguí un mi bote de leche, niña. Pero al bote leche, al atol de volado, por eso yo hacía cosas para vender allá. Porque eso le zampaba en la pacha al bicho, niña. Atol de maíz tostado, cualquier arroz en leche, bien remolido ahí. Y agua de arroz le daba también. La agüita de arroz. Y ahí está el mono, mira. Ahí está. Agua de arroz con canela. Y María José ya iba por la otra, no yo. Allí sí me encaba pedirle a Dios, niña, usted que me sacara de donde estaba. Allí sí, mire. Uno bien mal agradecido se vuelve, babucha. No, perdóname, Señor Jesús, porque sabes que aquí en mi corazón y en mi mente siempre hay un agradecimiento para ti, papá. A veces yo de bocona soy, pero tú conoces mi mente y mi corazón. ¿Verdad, niña, usted? Mi Dios. Chiflada que soy. ¿Verdad, niña? ¡Ay, mira, apaga la cocina, Richard! ¡Ay! ¡Eso, Cristo! ¡Vaya, Richard, ya estuvo el pollo! ¡Ya la apagué la cocina! ¡Ya apagué la cocina! Pues sí, niña, usted. Y fíjese que... Bendito sea el Señor. Dice, chulita, mi número 261, dice. Es mi like. Me lo acabas de dar, mamayita. ¿Cuántos likes hay? Ay, muchas gracias, mi gente chula. Gracias por estar aquí conmigo. Siempre apoya. Y me voy para El Salvador, me va a apoyar usted. ¿Ah? Me va a apoyar, siempre.
como siempre va. Pero es que allá, bicha, tengo que tener un buen, por eso yo no, por, tengo que ir a rentar un lugarcito, porque como no tengo un lugar propio y a mí ya estoy acostumbrada a mi privacidad, a mis cosas. Entonces tengo que ir a alquilar una casita y a comprar mis cositas, niña. Voy a hacer bachito, lo perro es que ya no hay leña, niña. No, porque un muy polletón me hubiera hecho. Chulita, una señora, hablo. Ah, sí, es gente loca, niña. No tienen que hacer. Viera, niña, usted. Vaya tú. Pues usted ni me dijo de qué ensalada quería que hiciera, niña. Yo un poquito de repollo voy a picar ahí. Y le voy a jampar mayonesa. Yo quiero mayonesa. Pero hoy la voy a dejar en crudo, bicho. Hoy la vez me voy a tirar pedo. Allá tengo la volata. Eso es seguro, va, niña. Que me voy a tirar pedo. Dice, saludos, mi amor. Mira, aquí tengo repollito que el día dejé. Como bueno para comer. Hoy no le voy a echar agua al viento, bicho. Hoy sí me voy a, que me salgan todo ese airero que tengo, va. Que me salga todo ese airero. Pero, bicha, como tengo que, cuando lo hago en crudo, me gusta hacerlo bien finito. Espere que no encuentro el. Dice. Oh, ajá. Ya lo tenía lavado. Ahorita, después. Espérate vos, que ahorita estoy calentando el arroz. Ya estoy calentando el arroz, el guacal para el arroz. Para la ensalada, bicho. Pues sí, niña. Aunque una vez dijo, ah, sí, cabal, niña. Cabal. Ya sentí calor rico, bicho. Chulita, ya le di mi like, dije la Cecilia. Saluditos desde Zacapa, allá de Guatemala. Saludos. Espérate, vos, que yo me lo voy a recostar en la chicha, el repollo. Aquí estoy picando repollo. Yo no puedo, bicha, como me duele en las manos. Diosito me la bendiga, chulita. ¿Qué está haciendo? Pollito guisado, mamayita, ya lo terminé, pero ya lo tengo afuera. Ya le apagué el fuego, mi amor. Ajá. Oiga la muñeca. Y ahí está la puerta, que solo le haga así, ¿no? La pastilla no me la harté, bicha. Pero me tomé un chispito de cerveza, no me va a hacer daño. No era que me va a hacer daño, digo yo. La vitamina de las que compré. Hoy compré una vitamina, bicha, porque a mí todo me está olvidando. No me vayan a olvidar los papeles. Ahorita cualquier. Ahora le vamos. Ahí vamos a ver cómo. Ustedes aquí quédese, hija linda. Stay crisis. Espérese, mamayita. Ahorita la voy a hacer de repollo crudo. Y le voy a echar el pepino, el rábano, un tomate y mayonesa. Y vámonos, chile verde. ¿Sí? Pero no lo voy a cocer el repollo ahora. Es que le echo agua caliente. Ahora no lo quiero así. Ahora quiero que esté como crunchy. Sí, yo también a Emerson le daba atol de masa. Atol y fresco de masa. Ja, a modo que se llenara ese bicho. Mire, se llenó pero de parásitos. Porque antes que me viniera al pobre bicho, niña, tenía 5 clases de parásitos, me dijo la doctora. Bendito Dios que antes de venirme terminé el tratamiento. Allí en el seguro, me acuerdo yo, en el diateo. Pobrecito mi bicho, viera que lombrizoso estaba, niña. Como yo le daba puro fresco de masa, atol de masa, atol de arroz, dan ahí, las lombrices, hija. Gran alimento. Pero miren, vivió el bicho, niña. Ahí está el cipote, mira. Ahí está el bicho.
Mire qué bonito está quedando el repollo. Lo único que me duele es la mano, hija. Mira. Pero no voy a hacer mucho, voy a hacer poquitos, hipota. Mira. Ahorita ya hicimos pollito guisado. Mira. Póngale ritmo, mi gente. Solo le voy, en lo que parto eso, solo le echo agüita y ya estuvo, hija. Así no me decía mi tía cuando yo estaba allá en El Salvador, y nos ponían a picar repollo para hacer curtido, para vender. Se va a aplastar la chiche, dijo. Hágalo así. ¿Sí ve? Le decía la maestra, un, dos, que tres le daba y después uno. Y yo volvía en este vuelo. ¿Ve? Uy, que el arroz, bicha. No lo apagué. Ya está el arroz caliente. Espere, me voy a entrar a la chucha, niña. Pero ya que no lo quiero poner esto ya. Mira. Ahí está. Vayas tú. Vaya, voy a echar agüita, bicha. Mira. Un poquito de sal. Y le voy a echar agüita. Agüita regular, hija. Mira. Aquí está. Agüita regular y ya estuvo. Mire, después lo colamos. Hoy no quiero cocerlo. Mejor un poquito de sal. Mira, aquí lo voy a tener un ratito. Mientras después lo echo en el colador y vamos a unos chile verde. Mira. Ahorita lo que voy a hacer. Ya tengo ya apagado el fuego, hija linda. Ya apagué el fuego. Bendito sea el Señor. Mira. Dice. ¿Qué dice, mamayita? Espérese que voy a entrar a la chucha, niña, y no ya me va a hablar. Usted como que es la reina, mano. Mire lo que me... Mire lo que me voy a comprar la Goodwill. Allá andado pajareando. Fui a la Goodwill también. Mire, $5 me... A 5 le llevo el radio, mi amor. A 5 le llevo el radio, miren. No va a necesitar batería, es de enchufladero, mire. Pero ahorita no, a ver si va a servir la babosada, niña. Lo voy a conectar. Ay, no voy a hacer eso primero. Mire, tiene brújula, ve. Aquí tiene la brújula. Ahí dice brújula. Mire. Y tiene para las... Ah, y es lámpara, mire. Tiene lamparita aquí y la lámpara acá por si quiere hasta alumbrarle algo. Ahí va, niña. Mire. Tiene AM y FM, mire. AM y FM y ASW, dice. AM, FM, SW y W8. Pues, oye, mire el volumen, niña. Ya vamos a ver si sirve, la vamos a... Mire qué chivo, está nuevo, mire. A ver a quién lo regalaron, pero yo lo compré en la Rocola, hija. $5 me costó. No le miento, mire, aquí está, mire. Ahí está. Ay, no, voy a. Dice perfecto para esa temporada de huracanes. Cabal, vaya. Hoy estamos en la temporada. Dice, hola chulita hermosa, bendiciones. Aquí tengo el colador. Ya mi pollito ya está, bichalín, bicha. Ya ahorita ya lo voy a traer para servirme porque yo tengo, le voy a contar que tengo hambre, hija linda. Mire que solo una Coca-Cola bien lamentada en la Coca-Cola es la que a mí me gusta. Pero ahora quizás no voy a tomar porque fui que ayer tomé Pepsi y me dolió el estómago. Dice, acá nos llegó un tornado, chulita desde Colombia, eres linda, que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén y amén, mamayita, muchas gracias, corazón. Gracias por el gran amor y aprecio. Gracias. Sí, aquí también, bozo. Viera qué rico están los rábanos, los pepinos, hija. Allá los voy a partir una vez. Mira, bien deliciosos están.
Bien, deli. ¿Y ustedes qué hicieron de almuerzo? Saluditos desde San Luis Potosí. Saluditos, mamayita linda. Bendiciones, corazón. Desde San Luis Potosí. De San Luis Potosí. Ahí hay una comida que se llama... Ay, no me acuerdo usted. Dice, qué lindo radito, chulita. Me recuerdo cuando escuchaba música. ¿Verdad, hija linda? Ajá. Sí, yo porque lo compré, porque es abolada, si usted lo ando buscando de... No hay. Fue casualidad que lo encontré. Ajá, fue casualidad. ¿Qué más le dije que le iba a echar al volado? Tomate, le dije. Es que fui a comprar una cosita y todo lo dejé. ¿Qué era lo que le iba? Espérenme, voy a escurrir el repollo, hija linda. Pues sí, niña. Ya no me acuerdo, ya se me olvidó lo de la comida, que le digo yo que bien bueno. Voy a picar un repollo. Sí, gracias a Dios, mira, cociné este pollito guisado que ya lo... Yo hice sopón de res, chulita, y quedó delicioso. ¡No, hombre, qué rico! ¡Qué sudada más buena la que te diste, babo! ¡Qué rico! Mira, vos, el Rafa me estaba diciendo que él tiene ganas, pero de sopa de pata. Como a los años hago sopa de pata yo. Uh-huh. A los años. Y tengo tiempo en no hacer sopepata. Chulita, le voy a servir un abrazo. Gracias, corazoncito lindo. Hola, chulita. Ay, fíjate, yo cuando una libra mía de pollo allá en El Salvador. Una libra de pollo y una de menudo. Y la Odalis, mi hija, decía, ¿cómo quieren el pollo? Yo chopa, decía el Emerson. Y la Odalis decía, yo guisaro, decía. Yo pollo guisaro quiero, decía. A ti decía ella que ella pollo guisaro quería. Vaya, niña, usted. Mire, pues, a la ensalada de repollo es fácil, niña, mire. Uh-huh. Pero, aquí tengo ya el repollo, mire. Ya el pollo ya lo tengo allá. Listo, ya. Ready for it. Ay, no. Ya lo voy a traer. Mira, ahí está el repollito. Hoy no pasé por agua normal. Y pepino, rábano y tomate, hija linda. No más. Mira. Y aquí le voy a echar mayones. Y un toque de mostaza. Y le voy a zampar abajo también. Viera que está mentado polvo, niña. Que me gusta, niña. Ay, no. Este polvo me ha hecho. Mira. Poquito, no mucho, niña. Ay, las hojitas de cilantro. Mire, y le ponemos un tantito de mostaza. Tantito y le zampo el bote, niña. Es para siempre. Hijo de lacha, mire, ya no tengo mayonesa. Y y ahora fui a la... Bueno, por fin que cada rato, güey. Las hojitas de... Me gusta esta cosa. Yo este cilantro ya lo tengo lavado, bicha, porque yo lo tengo en una manta. Y aquí vamos a la pura hoja, mira. Ay, sí, niña, comer pollito guisado, va, qué rico, hija. Mira, ay, eso no aburre, es que yo, la comida que uno hace en casa no aburre, bicha, a mí no. Fíjese. Bendito sea el Señor, que no, a mí no me aburre. Y fíjese que nosotros esto, si mañana queda, mañana no comemos.
Gracias, a Villalobos. Nueva suscripción. Dice, muchas gracias, hijo lindo o hija linda. Gracias, corazón. Pues sí, que la gente puede decir, yo casi como lo mismo, niña. Es que yo no puedo olvidar ni mi saborazo, ni mi sazonazo. Mira, ahí están unas hojitas de ¿cómo se llama? De cilantro, mira. Uh-huh. Ah, es hombre, dice don usted. Entonces, don usted, saludos. Póngale ritmo, papayito. Uh-huh. Entonces, soy papayito, digamos, y es un hombre. Vaya, mire, ya está la ensaladita, ya está el pollito, el arroz está calientito. Y vámonos, chile verde. Mira, ahí está ya, ¿ve? Ya le eché sal, babicha. Mira, si usted quiere ampar el limón, échale, híjale. Y ahí ves que le echo también limón. Mira. Ahí está, mira. Ahí está, ¿ve? Y chupa el dedo, híjale. Que se chupe el dedo, mami. Que se chupe el dedo. Que se chupe el dedo, mami. Y después no aguanto las patas, niña. Ay, no. Patas de gallina. Pero tengo de pollo, hija. Que allá las tengo bien sudaditas. ¿Va a querer francés o va a querer tortillas, hija? Ay, no. Mira, trae el pollo, bicha. Ay, sí. Mira. Venga, el querer es poder, hija linda. El arroz yo ya lo tenía, yo les he dicho. No anden botando, métalo en el freezer, métalo a la refri. Después lo calienta, el juego calienta todo. Mira. Ahí está, ¿ves? Mira. Mira, a traer, bichas, el... Mira, trae el otro volado. Uh-huh. Ya ves, ya hice la ensalada, ya hice el pollito. El querer es poder, vaya, jalita. Aunque estamos algo jodidas, pero ni modo, se puede, bicha. Si pudieron nuestras mamás. Y mi mamá que quedó embarazada a los 45 años. Yo que el Señor reprenda nada de eso, madre. Uh-huh. Pero que puede uno, puede. Ya vengo. Voy a traer el pollo mejor. Para ponerlo aquí. Que allá afuera cociné, don usted. Allá afuera cociné. Yo en cualquier lado tengo cocina. Mire, allá en el garage tengo otra. Pero se me ha metido. Se me ha metido. Ay, la cuchara, espérame. Que me ha metido que no sale el olor. Mira. Jodidos pero contentos. Cabal, vos. Cabal, cabal. Cabalito. Ahora estamos a comer, híjole. Yo tortilla no quiero. Ustedes saben que yo me zumbo arroz. Mire. Ahorita ya está la ensaladita. Ya tengo el arroz. Yo a mí me gustan las patas, bicho. Yo las patas le voy a dar a usted. Sí, yo no quiero pollo, patas y mollejos quiero. Sámpele a la cacerola, hija, para que los sustos salgan, mira. Correteado de aquí. ¿Va a querer pollo? Ay, bichas. ¿Va a querer pollo? Ahí está el pollito guisado, mira. Pollito guisado. Guisado quiero yo, decía la Godales, mira. Ahí está el pollito, mira. No le digo, este es el pollo, el fastufaz, híjale. Mira. Mira, pues. Creo que voy a partir una gran pierna, hija linda. Mira qué pierna. Hijo de la guayaba, mano. Ay, pero es que yo quiero pata, picha. Yo, sinceramente. Yo, ay, huelacha. Yo quiero pata. Ah, echámoslo aquí. Mira.
hacer el plato a la par, chulita. ¿Y cuál es la onda? ¿Y cuál es el mismo? Usted sabe que a mí me fascinan las patas, me fascina el pescuezo. Ah, como yo me lo voy a comer, va, usted no mire. Ah, le voy a tapar la... Ah, aquí le da pena a usted. Bien, no se acuerda cuando su mamá se la daba. Ajá. Ahí un tamal y bien que la chupaba. Andaba echándole. Porque allá uno chupa las patas, hija linda. Le hace uno. Vaya, niña, usted, mira, al chilazo hicimos, ve. Y hoy no le comamos nada, mira. Vaya, niña, usted. Si usted quiere un francesito, hija linda, ahí le tengo, amor. Mira. Mira, corazoncito. Ahí está, ve. No es Navidad, pero nosotros comemos este volado cuando tenemos hambre, hija. Uh-huh. Huele a pura Navidad porque lleva cerveza. Uh-huh. Lleva limoncito. Mira, nada de chuquilloso. Chuquilloso solo el cuijuijuí, dijo mi mamá. Uh-huh. Vaya, niña, usted. Mire, niña, usted. Ay, pero quíteme las patas. Uh-huh. Quítelas usted. Puro colágeno, puro, mamayita. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Aquí en el culito para que no le rebalse. Mire, esa es una. Mire, ya aprendió dos trucos, ¿va, niña usted? Mire, se le pone aquí la mano aquí abajo y rápido se viene para abajo. Y en el vaso no se echa del todo, se echa cholladita, mira. Vaya, niña usted. Allá está el manojo de tortilla y ahí está la bolsa de francés. Si quieres, la tuesto. Vaya, corazón. Ahí está, mira. El cabal, prima, la chimoltrufia, soy yo. Ajá. Yo el loca, vos. Yo el prima, la chimoltrufia. Pichas. Y no era muy tarde, digo yo, para meterme las... Mira, de estas vitaminas compré. Mira, era muy tarde, niña. La peor cosa que aquí no mira esta letrita tan chiquita. Dice, buen provecho, cholita. Muchas gracias, corazón. Me compré estas vitaminas que dice para el cerebro. Mira, niña. Dice, vitamina B6, vitamina B12 y ácido fólico. Dice, mira. Para el razonamiento, para que no salga muy encachimbada. Mire, para la memoria, para que no se me olvide, que siempre mantenga bien, mire, que me alumbre el foco, que tenga el foco prendido, mire. Para enfocus, enfoco para enfocarte lo que vas a hacer o vas a decir, vao. Así como, ajá. Para la concentración, porque yo me pueda concentrar en lo que yo leo, digo, hago, ajá. Learning. Para aprender muchas cosas, va. Que tengas esa cosa. Que sea ocurrente, dice. Ajá, ocurrente, ¿qué le sirva? Ajá. Ah, yo digo que eso es, niña. Deben de ser buenas, vanilla, usted. 40 bolas me costó. Así que las compré otra vez, niña. Ay, no, viera. Mira. Quiero ver. Tiene que venir selladito, hija linda. Pero será que me la... No, es que, biche, yo te voy a acostumbrar a tomar vitaminas en la mañana, no en la tarde. Si no estás pausando, no me van a dejar dormir. Ay, por fin que ni duermo, va, niña. Ajá, no miro, bicha. Chica, para la vista no dirá. Dice, es que esas letras tan chiquitillas, ¿qué hacen, hijo? Adultos. Una cápsula diaria. Sí, una cápsula diaria se tiene que tomar uno. Una.
O ya estoy más choca que el año pasado. Me voy a tomar una. Sí. No, hombre, bicha. Como esa es para un mes, el otro mes, hija linda, voy a estar de toque y cuarta. Ajá, ya va a ver. Ah, voy a botar esta babosada que voy a tener. Ay, en nombre de Dios Todopoderoso, va. Ajá. Mir. Ajá. Mire, niña, usted. Y ahorita ya voy a comer. Bendito sea el Señor. Ya me metí la vitaminita que me compré. En la tienda la venden, hija. Y en la mañana me tomé las otras de la menopausia. Pero como que no me estaban haciendo mucho, dije, no, 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 no. Yo hice como el correcamino. Esas son derecho para la cabeza, va, niña. Va con derecho para la cabeza, esa va. Ay, sí, que Dios ponga su mano de poder, niña, porque mira, qué olvidada, pero de las olvidadas. Bueno, mis corazones hermosos, muchísimas gracias a toda la gente que vino ahora, muchas gracias. Yo ya terminé mi pollito guisado, mi ensaladita, mi arrocito y mi sodita. Salud. Gracias a cada uno de ustedes por regalarme like, gracias por los que se suscribieron y gracias por los que ya estaban suscritos. Así que gracias por todo, oiga, mis chulas hermosas. Ahí nos vemos otro día. Oiga, yo me voy a poner la peseta en el sillón porque mire usted, no me está preguntando, pero yo solo a usted le estoy contando. Viera las patas como me hacen, hija. Por fin quedé gallina. Viera cómo me hacen. Así me hacen, mía. Pero por lo menos, niña, usted, yo digo, fui a caminar en que sea una vuelta, le di al mentado parque, niña. Una. Y la gran abrazada que le di al palo. Ajá. Por lo menos me despejó un tantito, Vaní. Porque eso está perro. La menopausia es perra. Es perra la menopausia. Sí. Y si uno se deja, hija, yo no me quiero dejar. No, yo quiero luchar hasta donde pueda. Así que muchas gracias por acompañarme. Gracias por siempre apoyarme, oiga, niña, usted y don usted. Muchas gracias, oiga, oiga, mamallita linda. Usted, corazón. Usted, gracias. Saludos. Ajá. Bendiciones, oiga. Mira, poner la peseta ahí al sillón. Ajá. Ahí, mira, sentar. Así que, saluditos. Un besote. Salve.